quieta! ¡Profesor! ¿Cuántas veces debo decirte que te portes bien? Una niña como tú pertenece a la Tierra. ¡Ay! Y espero no hagas travesuras. Si las haces, te castigaré. ¡Fuera! ¡Señorita Cometa! Señorita Cometa. Hoy presentamos Come los números, devora las letras. ¡Señorita Cometa! ¡Señorita Cometa! ¡Ya voy! ¡No encuentro mi cuaderno! ¿Este? ¡Señorita Cometa! ¡Ya voy! ¿No has visto mi pluma fuente? No. Aquí. ¡Señorita Cometa! ¡Aquí estoy! ¿Qué quieres? ¡Afila mi lápiz! Ay, ¿y por qué no lo haces tú, Polly? Te ayudaré. ¡Bam! ¡Señorita Cometa! ¡Aquí! Señorita Cometa, ayúdame con mi cabello. Hoy tengo una reunión de padres. ¿Sí? ¡Señorita Cometa, muy rápido! ¡Señorita Cometa, ven! ¡Listo! ¿Qué? Ya viene. Rápido, escóndete. Ya llegué. Oh. ¿Qué quieren? ¡Qué extraño! No lo entiendo. ¡Traviesos! ¡Ah! ¡Ya nos vamos! ¡Koji, tu gorra! ¡Ya me voy! ¡Me voy, señorita Cometa! ¡Hasta luego! Con esta familia yo no tengo ni tiempo de respirar. ¿Cómo? ¿Ya es hora? ¡Ay! ¿Me ayudas con esto? ¡Ja! Aquí tienes.
Necesito judías en su vaina para el aderezo. ¡Señorita Cometa! ¿Ya volvieron? ¿Cómo estuvo la reunión? ¡Aburrida! ¡Fue puro parloteo! Les compré galletas. Ahora no tenemos tiempo. ¡Tenemos que apurarnos! ¿A dónde van? ¡A la regularización! ¡Pero apenas salieron de la escuela! ¡Primero los estudios! ¡No queremos quedarnos atrás! ¡Esperen! ¿Por qué tienen que ir a dos escuelas en un día? ¡Porque la realidad es dura! Oye, ¿y dónde está la escuela de regularización? Por la tienda de abarrotes, en la casa junto a la lavandería. Escuela de regularización. ¡Niños! ¿Qué hacen? ¡Suban ya! ¡Pero está bloqueado, maestro! ¿Cómo que está bloqueado? ¡Es verdad! ¡Hay un muro enfrente! ¡Ay! ¡Esto es terrible! Parece que es hora de usar la escalera de cuerda. Ya estaba preparado para una emergencia así. ¡Ahora se las lanzo! ¡Ahí va! ¡Suban todos! ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! ¡Yo voy atrás de ti! Ay, ¿qué sucede? ¿Por qué están tan interesados en estudiar? Tueste las semillas de ajonjolí blanco. Aquí ¿Señorita Cometa? Voy a... Buenas tardes, señora. Supe que Takeshi y Koji son los niños menos inteligentes de la escuela. Me pregunto, ¿por qué? ¿Qué estás diciendo? Se supone que tú eres su tutora. Sí, pero ellos van a dos escuelas diariamente y tengo que tostar las semillas de ajonjolí blanco. No digas tonterías. Pronto regresarán de la regularización. Cuando lo hagan, que estudien. ¿Está claro? Dos por una, dos. Escribe dos el kanji de descansar. Cuatro, dos por tres. ¿Descansar? Dos por cuatro, ocho. Vamos. Dos por cinco, persona diez, y árbol. Seis, cierto. Doce, dos por siete, catorce. Ahora estrella. Dos por ocho, estrella. Seis, estrella. Dos por estrella. Nueve, dieciocho, sol dos por y nacimiento. Diez, 20, ah, dos sí. Por uno, dos, dos por ¿no dos, te sabes cuatro, nacimiento? Dos por tres, seis, no me lo digas cuatro, así. Ocho, está bien. Cinco, diez, veamos. ¿Cómo lo aprendí seis, doce, en segundo dos año? Siete, 14, dos por ocho, silencio. Intento estudiar. También intento estudiar. Van a la escuela. Luego, a regularización, dos escuelas a diario y no han aprendido nada. Es la culpa de nuestros papás. Sí, culpo a nuestro linaje. Dos por dos, cuatro, oigan, dos, niños. ¿Quién ensució de este modo a mi muñeca? La muñeca parece trapo. Yo no fui. Yo, te lo juro, yo, mamá. No mientan. Si tienen tanto tiempo para hacer travesuras, ¿por qué no estudian más? No fuimos nosotros. Es que yo... Guarda silencio. Escuchen, nunca en mi vida me sentí tan humillada como en la reunión de padres. Nunca había sudado como... ¡Silencio! Mientras sus maestros me regañaban, ¿estaban ocupados haciendo esto? ¡Ya te dije que no lo hicimos! Ya no tendré más consideraciones. Escuchen, desde este día, salvo la comida y el baño, se pasarán todo el tiempo estudiando. Así no tendrán tiempo para hacer más travesuras. ¿Entendieron? Tú te harás cargo. Sí. ¡No puedo creerlo! No fuimos nosotros. El futuro es negro. Lo siento, de verdad. ¿Qué dices? Es que yo tengo una idea. Ahora les diré cuál es, niños. Aquí voy. Descansar. ¿Lo entendieron? Uh-huh. Es divertido estudiar cantando. Hagámoslo otra vez.
Ashi wa kira kira, toku chisai, hi kara umareta, hikari no soto. Estrella. Hana wa hiraku, nioi tsuyoku, kusa ga baketara, hana ni naru. Flor. Sí, ya que lo saben, comámonos los caracteres. Come. Pero... pruébala. ¡Es chocolate! ¿Las aprendiste? Escríbelas. Ayúdame a mí también. Aquí voy. Fíjate muy bien. 2 por 2 son 4, 2 por 3 son 6, 2 por 4, 8, 2 por 5, 10, 2 por 6, 12, 2 por 7, 14, 2 por 8, 16 y 2 por 9, 18. ¿Entendiste? ¡Ah! ¡Oye! ¿Qué te pasa? ¡Ya, ya! ¡No peleen! Revisemos la lección. ¡Comencemos! ¡Koji, lanza más! ¡Sí! La señorita Cometa es increíble. Todo esto se convertirá en chocolate. Sí, hay que ayudar. ¿En verdad puede hacerlo? Siento curiosidad. ¿Me dejarías ir? ¿Tú, Pipí? ¡Claro! Yo también quiero. Cicero va, yo también. ¡Igual yo! Hay muchas hierbas aquí. ¡Ayúdenme! Deben ser más. Oigan, niños, la regularización ya va a comenzar. Pero no iremos hoy. La señorita Cometa nos enseñará los números. ¿Entonces creen lo que Takeshi les dijo? Oye, deja de reírte así. Está bien. Vamos a opacarlos a todos con nuestros estudios. Tienes razón, vamos. Sí. Sí, me da igual. Estoy un poco preocupado. ¡Oigan, sábelo todos! ¡Espérenme! ¡Es un traidor! ¡Sí! Ahora cantemos fuerte y lancemos nuestras hojas de pino hacia el cielo. ¡Sí! Descanso. Estrella. Flor. Aún no pueden comer. No esperen ganar su chocolate tan fácil. ¿Ya me entendieron? ¡Sí, señorita Cometa! Bien, hagámoslo de nuevo. ¿Listos? ¿Están listos? ¡Aquí vamos! Uno, dos. ¡Niños! ¿Pero por qué se salta en la clase? ¿Qué hacemos, Takeshi? ¡Corre! ¡Vengan aquí, niños! ¡Niños, no se vayan! ¡Tienen que estudiar! ¡Ustedes no pueden ser unos niños flojos! ¡Tienen mucho que estudiar! ¡Vengan, vengan! ¡Tú, ven acá! ¡No, no se vayan! ¡Ay! ¡Vengan, por favor! ¡Tienen que estudiar! ¡No huyan de mí! ¡Voy a alcanzarlos! ¡Ay! ¡Vengan, niños! ¡No hagan esto! ¡Ay! ¡No puede ser! ¿Cómo salgo de aquí? ¡Ya me perdí! ¿Por dónde? ¿Por aquí? ¡No! Y tú, no interfieras con mi clase, ¿entiendes? ¡Espera! ¡No, ven aquí! ¡Tú también me las vas a pagar! ¡Ahí voy! Señorita Cometa. ¡Pero yo no quiero ir! ¡No quiero ir! ¡Tampoco! ¡Niños! Ahora no podrán escapar de mí. ¡Vengan aquí! ¡Tú! ¡Tú a dónde crees que vas! ¡Y tú también! ¡No corran, niños! ¡Puede contar con nosotros! ¡Claro que sí! ¡No se van a ir! ¡Suban, suban! ¡Tenemos que llegar a la escuela! ¿Tú qué haces? ¡Ven aquí! ¡No! ¡No escaparás! ¡Hermano, ven! ¿Qué?
¡Vamos, súbete, niño! ¿Qué estás esperando? ¡No tenemos tiempo! Sí, ¡suban! ¡Ay, tú también! ¡Súbete ya, criatura! Ah, ¡no podemos estar perdiendo el tiempo! ¡Levántate! ¡Tenemos que llegar a la escuela! ¡Sube, sube ya! Muy bien, no me falta nadie. ¿Listos? ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Estoy en problemas! Más 1 yen, más 7 yenes, más 9 yenes, 21 yenes, 19 yenes, 8 yenes, 4 yenes, 18 yenes, 11 yenes, 2 yenes, 19 yenes, 33 yenes, 2 yenes, 10 yenes, 21 yenes, 29 yenes, más 1 yen, más 7 yenes, más 9 yenes, 21 yenes, 19 yenes, 8 yenes. ¡Vamos, sal, rápido, ven! Yenes, ¡vamos! Yenes, ¡chicos, yenes, rápido! Yenes, ¡salgan! ¡Cuidado para que antes de que despierte! Yenes, 29 yenes, más 1 yen, más 7 yenes, más 9 yenes, 21 yenes, 19 yenes, 8 yenes, 4 yenes, 18 yenes, 11 yenes, 2 yenes, 19 ¡maestro! Yenes, 33 yenes, 2 yenes, 10 yenes, 14 yenes, 20 yenes. ¿Dónde están todos? ¡Escaparon! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Vamos! 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 ¡Me voy a caer! ¡Auxilio! ¡Paren esto! Olviden sus estudios y juguemos béisbol. ¡Sí! Todos escaparon. Tal vez mi método educativo está mal. Mis palabras de despedida. No cuestiones el espíritu de Yamato ni la fragancia matutina de las flores del cerezo. ¡Viva el emperador Meiji! ¿Oh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero? ¿Pero por qué? ¡Ay! ¡Ay, mi rodillita! ¡Vamos! ¡Bien hecho! ¡Sí! ¡Vamos a jugar! Sí, yo quiero lanzar. ¡Aquí están los niños! ¡No, yo quiero estar al lado! ¡Muy bien! Más 1 yen, más 7 yenes, más 9 yenes, 21 yenes, 19 yenes. ¡Es el maestro! 4 yenes, 18 yenes, 11 yenes, 2 yenes, 19 yenes, 33 yenes, 2 yenes, 10 yenes, 14 yenes, 21 yenes, 29 yenes, más 1 yen, más 7 yenes, más 9 yenes, 21 yenes, 19 yenes, 8 yenes, 4 yenes, 18 yenes, 11 yenes, 2 yenes, 19 yenes. 9 yenes, 33 yenes, 2 yenes, 10 yenes, 14 yenes, 21 yenes, 29 yenes, más 1 yen, más 7 yenes, más 9 yenes. Oye, Takeshi, ¿qué está pasando? No podemos evitarlo. Cuando oímos la voz, contamos. Es inevitable. Bueno, si tú lo dices. 33 yenes, 2 yenes. Mi método educativo resultó ser el correcto. Más 7 yenes, más 9 yenes. Sí, sí. ¿Takeshi? ¡Oh, señorita Cometa! ¿Fueron a regularización? Sí, fuimos. Takeshi, pregúntale. Señorita Cometa, queremos pedirte un favor. ¿Cuál? Los caracteres de chocolate. ¿Lo harías de nuevo? ¿Por qué? Es que tuvimos un examen de escritura ayer y no pudimos recordar algunos caracteres. ¡Claro que no! ¡No voy a hacerlo! ¡Dile! Oye, Spooky, ¿tú eres el único que sabía el carácter? Fue suerte. ¿Cómo pudiste recordar un carácter tan difícil? ¡Suerte! ¿Qué carácter les pareció difícil?
¡El carácter Fushi Fushi! ¿Cómo lo recordaste? Es que me gustan las canciones de Hitofushi Taro. Me lo aprendí cantando. ¿Aprendiste cantando las canciones de Hitofushi Taro? Sí, así es. Ya veo. Te aprendiste el carácter a tu manera, ¿eh? Sí, señorita Cometa. Me lo aprendí a mi manera. Entonces, no pueden aprender todos de la misma manera. Tengo una idea. Vengan conmigo. Fushi. Muy bien, niños. Escuchen cuidadosamente, ¿sí? Spooky, ¿te aprendiste el carácter Fushi pensando en una canción de Hitofushi Taro? Komori, Utanato, Sitatena, Oredanga, Bakana, Otokono, Naniba, Bushi, Hitotuki, Kai, Asuska. Sasuke, ¿tú cómo lo recordarías? Yo creo que con bambú. Yo también con bambú. Yo me imagino una libélula roja, porque tiene Fushi en las articulaciones de su cola. Ajá. ¿Y qué hay de ti, Cero? Yo imagino Fushi como las articulaciones en un árbol que nos hacen más fácil treparlo. Esos son nudos, tonto. ¿Y qué? Yo lo veo como articulaciones. Para mí es una lancha. Cuando me subí a un barco, el año pasado, el agua se filtró por el Fushi. No se asusten las uniones del piso. Bien, ya entiendo. Recuerda, es tu articulación Fushi. No lo olvides. ¡Hola! Fushi, recuérdalo. Oh, eso no es bambú, es un tronco. Ten paciencia. Toma. ¿Y ahora qué hago con esto? Chúpalo. Es delicioso. Es lo mejor del verano. Toma. Está ácido. Es ácido. Así es como se aprende en el carácter de Fushi. ¿Está bien? Si tú lo dices. No olviden lo que aprendieron hoy, niños. Estoy segura que aprenderán sus caracteres como Spooky. ¡Bien, vamos a casa! ¡Sí, vamos! La Vía Láctea. Adelante. Es una galaxia espiral que contiene al Sistema Solar. Se calcula Gracias. Que tiene entre ¿Mi esposa 200,000 está? Y 400,000 no, millones se quedó dormida. De estrellas. ¿Qué? La Vía Láctea forma parte de un conjunto de galaxias llamado Grupo Local. ¿Señorita Cometa? ¿Señorita Cometa? ¿Los niños ya se durmieron? ¡Hágame caso! Sí, voy a revisar. ¡Traviesos!